La Secretaría de Salud mantiene una jornada itinerante de espirometrías gratuitas en diferentes centros de salud con servicios ampliados. Esta campaña está dirigida a pacientes a partir de 18 años con valoración médica de asma, EPOC, fibrosis pulmonar o con sospecha de estos diagnósticos. Aire, jale aire, voy a tapar su nariz. Muy bien, listo, meta, sople. Sople, siga soplando, va muy bien, siga soplando. Este estudio médico permite medir la capacidad pulmonar. Cuánto aire entra en los pulmones y cuánto aire sacamos de esos pulmones. En pacientes que tienen asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esto se ve disminuido y es lo que tratamos de encontrar por medio de la espirometría. Don José acudió a realizarse dicha prueba. Después de contagiarse de COVID-19, vinieron otras complicaciones a su salud, principalmente a los pulmones. El médico le recomendó acudir a esta jornada. Cuando empezó el COVID, como a los 7 meses. Y a partir de ahí comenzaron algunas complicaciones de salud. Exactamente, después de ahí vienen las complicaciones. Es importante mencionar que el estudio se realiza en dos fases, espirometría simple y espirometría con broncodilatador. De 1,000 a 1,800 pesos sería el costo si se realiza de manera particular. Paulina también fue candidata a realizarse dicha prueba. Presentaba múltiples dolores en la espalda y en la espalda baja. Pues vine a consulta porque tenía dolores en los pulmones, en la espalda de repente, en el trabajo. Ya se me empezó a hacer como muy seguido y pues ya me recomendaron que me hiciera el estudio. Es importante mencionar que esta jornada también es una invitación a que las y los médicos puedan comunicarlo a sus pacientes para que se realicen la prueba y así obtener un diagnóstico oportuno. La atención se brindará en el CESA de Romero Vargas el 18 de octubre, el jueves 19 en Santa María Xonacatepec y el viernes 20 de octubre en el Hospital del Sur. Con imágenes de Albertico Hernández, informó para SICOM Noticias, Andrea Casco.